¿Cómo pasó todo esto? ¿En dónde estoy? ¿Qué me preparará en el futuro? Pero sé que todo lo que hice, lo hice por mi bien. Y no me arrepiento. Solía ser un joven pacífico. No molestaba a nadie. Yo simplemente me dedicaba a vivir mi vida. Pero siempre hay gente que te impide esa felicidad que deseas sentir. Y para eso te dan ganas de tomar justicia con tus propias manos. Y eso fue lo que sucedió. No merezco estar en donde estoy ahora. Pero no me arrepiento de mis pecados. Si es que se le pueden llamar pecados. Yo vivía con mis padres en una casa de clase media. Iba a la escuela como un joven normal. Pero no todo era tranquilidad. En mi escuela, yo estaba apartado de mis compañeros ya que ellos solían estar en grupos y ser iguales a la sociedad. Yo era diferente. A mí no me importaba estar solo. Siempre estuve solo. Desde que nací, sentí que nadie estaría conmigo. Tuve una infancia diferente a los demás. Mientras que todos jugaban en la calle con sus amigos, yo me apartaba y decidía estar encerrado entre cuatro paredes. A medida que pasaba el tiempo, empecé a desconfiar en las demás personas. Cuando tenía problemas, prefería quedarme en silencio que confesarlo. Ya que el único afectado sería yo. Un día, una chica se me acercó a platicarme. Yo, sin saber cómo iniciar una conversación, me mostré algo nervioso. Pero, con un notable tambaleo, y con una timidez profunda, le respondí el saludo. Hola. Ella, mirándome de una manera extraña, me dijo: ¿Por qué estás tan apartado? Te he estado viendo, y decidí venir y hacerte compañía. ¿Cómo te llamas? Milton. Me llamo Milton. ¿Y tú? Isabel. Nunca olvidaré su nombre. Fue la primera persona quien tuvo las agallas para venir a hablarme. Después de un tiempo, nos hicimos muy amigos. Ella me contaba sus problemas y sus situaciones que la agobiaban. Pero yo nunca le decía mis problemas. Ya que, como dije anteriormente, preferiría quedarme en silencio. Pero llegó ese momento donde ella me preguntó: Llevamos mucho tiempo de amistad, y yo no conozco casi nada de ti. ¿Por qué no me cuentas de tu vida? La pensé mucho. No sabía si decirle la verdad. Pero se veía una persona confiable. Así que le contesté: Bueno, te contaré mi vida. Después de contarle toda mi vida, con detalles incluidos, ella mostró una cara de asombro y me dijo: Bueno, ella no dijo nada. Simplemente se sorprendió y me dijo que estaría siempre ahí para ayudarme. Con eso, por lo menos me mostré un poco calmado. Grave error. Nunca debí confiar en ella. Al día siguiente, en la escuela todos me miraban extraño. Más de lo normal. Otros se reían y otros simplemente se me alejaban. Fui a saludar a Isabel. Pero se apartó y se fue con sus amigas. Mi pupitre estaba todo rayado con cosas de mi vida. Era claro que Isabel les contó todo sobre mí a los demás. Sentí por primera vez el odio, la rabia, la ira, la muerte. Pero no hice nada. Pasaron los días y mis compañeros empezaron a molestarme. A tal punto que me sacaron de quicio. No soporté más, y empecé a desearles la muerte a todos ellos. Y ahí fue donde todo comenzó.
Llegué temprano un día a la escuela, y me escondí en el armario, en donde se guardaban todos los materiales. Esperé a que todos llegasen. Y, cuando menos se los esperaban, con un afilado cuchillo, empecé a matar a mis compañeros. Uno por uno. Sangre tras sangre. Gritos de piedad. Y fue en donde entonces, solté por primera vez una sonrisa de verdad. Llegaron ambulancias, investigadores y los padres de mis compañeros. Todos preocupados y los padres llorando por la pérdida de sus hijos mientras que yo. Bueno. Yo. Me trasladaba con una camisa de fuerza a hospital psiquiátrico. Y así es como estoy ahora. Me dan 3 pastillas por día. Según ellos, son para quitar las ansias y tranquilizarme. Pero, para mí, no me hacen efecto. Yo soy así. Y espero, que ahora que sabes algo de mi experiencia, tengas el pensamiento más claro de saber respetar a las personas. Si no quieres morir.